Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este avance de actualidad regional. Hoy me encuentro aquí con Jairo López Baena, director de gestión de riesgo de Manizales. Cabe recordar que en 2017 Manizales vivió también una catástrofe y el municipio de Pereira se solidarizó con los afectados en Manizales. Bueno, Jairo, cuéntanos cómo han ayudado en Manizales a esta situación que se ha presentado en Pereira. Bueno, el día de hoy estamos haciendo la entrega de 2 toneladas de kit de ayudas humanitarias de emergencia. Esta fue, digamos, que una convocatoria abierta que hizo la administración municipal, donde diferentes empresas y los manizaleños de a pie decidieron unirse masivamente. Estamos haciendo una entrega de unas ayudas que de alguna manera pues ayudarán a sobrellevar el momento coyuntural que están viviendo nuestros hermanos del municipio de Pereira. Hemos visto que desde la alcaldía de Manizales realizaron un video para apoyar como toda esta iniciativa de las afectaciones que se han vivido en Pereira. ¿Cómo lo recibieron los manizaleños? Bueno, de alguna manera la convocatoria estuvo a cargo de la administración municipal. Fue, digamos, que una participación masiva por parte de los ciudadanos y de alguna manera, pues entonces eso nos permitió el día de hoy hacer la entrega de 2 toneladas de ayudas humanitarias de emergencia a la ciudad de Pereira. Jairo, muchísimas gracias y seguimos con más información regional. Con tan solo 22 años, Alejandro Uribe encontró la muerte en una esquina mientras hablaba con su amigo al ser herido con arma de fuego. Muertes como esta se registran cada día más en el departamento del Quindío. Una persona muerta y otra herida fue el saldo de un ataque armado ocurrido este martes en horas de la tarde en el centro de Armenia. Los dos ciudadanos sostenían una conversación en la carrera 20 con calle 24 de la capital quindiana, cuando un hombre les disparó en repetidas ocasiones, según relataron trabajadores de la zona. Uno de ellos, identificado como Brian Alejandro Uribe Ramírez, de 22 años de edad, perdió la vida. La otra persona fue herida en una mano. Testigos vieron que el criminal corrió con un casco en la mano por la calle 14 y al llegar a la carrera 19, al parecer, le dio la vuelta a la manzana para encontrarse con su cómplice y huir en una motocicleta. El herido más leve abordó un taxi que lo llevó al centro médico, mientras que Uribe Ramírez alcanzó a correr un cuarto de cuadra y se desplomó. Pocos minutos después fue auxiliado por la policía y trasladado a la clínica La Sagrada Familia, donde finalmente murió. Los articulados de Transmilenio tampoco se salvan de la falta de pertenencia y civismo de los habitantes al destrozarlos. Esta vez le ha tocado a los nuevos automotores que no llevan ni una semana prestando su servicio. El sistema evaluó el costo de la reparación de los 5 buses que en la tarde de este martes fueron destrozados en diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con Transmilenio, a uno de los vehículos le rompieron el rutero frontal. 3 buses sufrieron daños en los vidrios y uno más fue grafiteado. El costo para reparar solamente al bus que le rompieron el rutero es de 10 millones de pesos. A eso se le suman los costos que tendrá que limpiar y reparar la pintura del carro grafiteado y reemplazar los vidrios que fueron rotos en los otros 3 vehículos, sin contar la mano de obra. Además, estos 5 buses que hacen parte de los 300 de la nueva flota de Transmilenio que ingresaron el fin de semana dejarán de operar durante 3 días. Mientras son reparados, lo que afectará a 22.000 usuarios. Transmilenio aclara que los hechos vandálicos no se presentaron en ninguno de los patios, sino que fueron en la vía. Uno se presentó en la calle 36 Sur, otro en la avenida Caracas con calle 53 y por el momento se verifica dónde sucedieron los otros 3. En cuanto a los responsables, aún no se tiene claro quiénes fueron los culpables, aunque algunos apuntan a supuestos hinchas de Millonarios. Las autoridades analizan cámaras de seguridad de los sectores para capturar a los vándalos. Estados Unidos tiene la mira Irán tras investigar que presuntamente fue el responsable de los ataques a petroleros. La quinta flota asegura que los restos del artefacto tienen un parecido sorprendente con los explosivos de fabricación iraní y afirman tener huellas de los posibles sospechosos de la colocación de las minas. El incidente, que también afectó a otro petrolero noruego, fue calificado desde un primer momento por Estados Unidos como un ataque procedente de Irán. El mando central del ejército incluso publicó un video en el que se observa un barco de pequeñas dimensiones junto a uno de los buques atacados. El incidente se produjo justo cuando el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se encontraba en Teherán tratando de medir entre Irán y Estados Unidos tras la reciente escalada entre estos 2 países. El lugar donde se colocaron los explosivos hace pensar que la intención no parece que fuera hundir el barco, ha asegurado el comandante de la quinta flota de Estados Unidos, Sean Kido. Este además ha asegurado que han logrado huellas de los posibles sospechosos de haber colocado el artefacto. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias.